Ya, Profe, entonces, una pregunta. dime. ¿Usted vive en departamento o en casa? Un departamento. Ya. A ver, dice, hay el máximo, el mínimo común múltiplo de 40 y 50. Chicos, facilito. Tengo de 40 y de 50. Profe, ¿cómo se hallaba eso? Lo vamos a hacer por la, así por esto, por lo que hemos hecho de esta manera, ¿ya? A ver. ¿Qué tienen todos ellos en común? Mitad, ¿no? Mitad, 20. Mitad, 25. ¿Qué más tienen en común? Quinta. Quinta. ¿Quinta cuánto es? 4 y quinta, 5. ¿Qué más tienen en común ellos? Nada, ¿no? Pero como es mínimo común múltiplo, yo tengo que llegar a la unidad, ¿no? Mitad, 2. Acá 5 no tiene nada. Mitad, 1 y 5 no tiene mitad. De ahí que saco, saco quinta. Quinta, ¿cuánto es? 1 y 1. O sea, yo tengo que llegar a la unidad. ¿Y qué es lo que tengo que hacer, chicos? Simplemente multiplicar todos ellos. ¿Cuánto sería? Multiplicando a todos ellos, ¿cuánto me quedaría? 2 a la cuánto? 1, 2, 3, 2 al cubo por... ¿Por cuánto? Por 5, ¿no? ¿Sí? No, por 5 al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? 2 al cubo, 8. Por 5 al cuadrado, 25. ¿Y cuánto me da eso, chicos? 200. ¿Sí? 200. A ver, respóndame. Sí, profe. Es el mínimo común múltiplo de 40 y 50. ¿Cuánto es? 200, ¿no? 200. ¿Ya? 200. Listo. Entonces pasamos al siguiente ejercicio. Pasamos al siguiente ejercicio. Un momentito. ¿Ya? ¿Sí? ¿90 tiene mitad? ¿Quién? Sería 45, pero no es 20. No es 90, esto es 40. Ahí viene de 40 y de 50. Ahora acá dice, determinar el mínimo común múltiplo de 35, 42 y 70. Ya ponemos 35, 42 y 70. A ver, chicos, ¿qué es lo que tienen en común ellos? ¿Qué es lo que tienen en común? A ver, ¿qué tienen en común? Mitad, tercia, quinta, séptima. Séptima de 35, 5. Séptima de 42, 6. Séptima de 70, 10. ¿Sí o no? Porque no tienen mitad, no tienen nada en común, ¿sí o no? Lo único que tienen en común es séptima, para empezar. Profesora, ¿Cierto? ahora tienen quinta. Ahora, claro, ahora tú buscas, no tienen, o sea, no todos tienen quinta, pero hay la mayoría de los números tienen quinta. Quinta 1, 6 no tiene quinta, quinta de 10, 2. ¿Qué más tienen? Mitad. 1 ya se queda como 1, ¿no? Mitad 3, Es 1. Bueno, ¿de ahí qué me quedaría el último? Tercio. 1, 1 y 1. Ya, todos se han caído en 1. O sea, tú tienes que, lo que tienes que hacer es llegar a la unidad, ¿no? Ya le hace llegar a la unidad, nada más. Tú le haces llegar a la unidad, ya fuera está. MCD, profe, si fuera MCD, acabaría, iniciaría y acabaría en 7, hermano. En 7, exacto. Entonces acá sería 2 por 3 por 5 por 7, ¿sí o no? ¿Cuánto es eso? 35. 35 por 3 es 105. 105 por 2, 200. 10. 210. Por lo tanto, digo que el mínimo común múltiplo de 35, 35, 42 y 70. Profesor, tú me dio una captura y mándalo al WhatsApp. Sí. ¿A cuánto es igual eso? Te A daré para verte esto. 210. A ver, chicos, me van a dar un, la 3 que dice. En un terrapuerto, los buses de la empresa A parten a Guaral cada 20 minutos y los de la empresa B
cada 24 minutos. Si hoy, dice, si hoy coinciden al salir a las 8 a.m., ¿dentro de cuánto tiempo volverán a coincidir sus salidas? A ver, ¿cómo hago eso? Chicos, cuando a mí me dan este tipo de problemas, lo único que tú tienes que hacer es hallar su mínimo común múltiplo de cada qué tiempo ellos parten, ¿no? Vamos a poner de A, te dice mi bebé, los buses de la empresa A, de Guaral parten cada 20 minutos. Cada 20 minutos. Yo ya sé, profe, yo ya sé. Ajá. Cuando pases 5 veces y saldrán. Ajá. La empresa B van cada 24 minutos. Cada 24 minutos. ¿Qué dice? Si hoy coinciden al salir a las 8 a.m., ¿dentro de cuánto tiempo volverán a coincidir sus salidas? Simplemente hayas pues el mínimo común múltiplo de 20 y de 24. ¿Ya? Y con eso tú vas a ver dentro de cuánto tiempo ellos van a volver a coincidir. ¿Ya? ¿Ya? Entonces vamos a hallar. ¿Qué tienen ellos en común? Mitad, ¿no? Mitad 10, mitad 12. ¿Mitad cuánto es? Mitad de 5 y mitad de 6. ¿De ahí qué más tienen? Mitad, ¿no? Mitad 3, acá se queda 5. De ahí saco tercia, 1 y acá se queda 5. Quinta, 1 y aquí 1. A ver, multiplicando todo esto, ¿cuánto me sale? 2 al cubo por ¿cuánto? Por 3 por 5. Por lo tanto, ¿cuánto sale su mínimo común múltiplo, chicos? A ver, multipliquen todo eso. 2 al cubo es 8. 8 por 3, 24. 24 por 5, ¿cuánto es? 120. ¿Sí? ¿O no? ¿Cuánto, profesor? 120 sale. 2 al cubo por 3 por 8. Sí sale, profe. Ya. Sí, o sea que el mínimo común múltiplo es 120 minutos. O sea, ¿qué quiere decir? Que después de 120 minutos, ellos se van a volver a encontrar. ¿Ya? Entonces, se encontrarán después de 120 minutos. ¿Y 120 minutos a cuántas horas equivale, chicos? 5. 120 minutos equivale a cuánto? A 2 horas. 2 horas. ¿Y qué te pregunta? ¿Dentro de cuánto tiempo volverán a conseguir sus salidas? Si primerito, si la primera vez salieron a las 8 a.m., ¿a qué hora van a volver a encontrarse? ¿Otra vez? Más 2 horas, porque después de 2 horas van a pasar. Entonces, ¿a qué hora van a coincidir? A las 10. A las 10. A las 10. A 12, 14. ¿No? Entonces, 16. A las 10, ajá. Luego de las 10 se van a volver a encontrar. ¿A qué hora? A las 12, ¿cierto? Después, a las 2. O sea, cada 2 horas van a volver a coincidir los buses. ¿Ya? Entonces, voy a enviarles este recorte, chicos. A ver. Nuevo. Ya. Control C. ¿Dónde está? Justicia. A la justicia. Control V. Ahí está. Ya. A ver. Entonces, chicos, a ver, vamos a tener un receso de 10 minutos, chicos, ya, porque prácticamente ahorita vamos a acabar ya con esto. Acá tenemos el mínimo común, máximo común divisor, que son solo 3 ejercicios. Pero ya no llega. Ya, estoy pausando la reunión. ¿Todavía no llega lo que les mandé? ¿Ya va a llegar ya? No. Va a llegar, es el internet. A ver, debe ser el internet. ¿10 minutos? Sí, un receso de 10 minutos, chicos. A ver, ya va a llegar de seguro. 10 minutos. Ya, corren, tomen su agüita, desayunen, hagan algo. Profe, ya desayuné ya. A ver.
Media clase de lenguaje. Ya, ya llegó, ¿cierto? Desayuné media clase. Ya llegó, chicos, ya llegó ya. Profesor, sí, vayan copiando, chicos. Profe, escuché a alguien que dijo profesor. Pero que no había dicho profesor. No lean mi nombre. Profesor, los que quieran pueden ir avanzando el máximo como un divisor. Obvio, porque dijo te recreo de 10 minutos y un recreo se hace lo que debes cosa en 10 minutos. Ok. Profesor, detén la grabación. Apareceremos en mi video. Ya, saludos a Yairo, ahora sí estará feliz. Ahí está. Hubiera grabado. Entonces, chicos, ya terminaron los 10 minutos que les dije, ¿no? Ya, a ver, dice, mira, acá te pide determinar el máximo común divisor de 96 y 144. Cuando es máximo común divisor, simplemente se busca todo lo común, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a entrar a usar ahí. Empezamos, ¿no? 96 y 148, profesor. 144. La verdad, no sé cuánto sale ya, pero vamos a ver ahorita cuánto sale. Ya, entonces, empezamos. Vamos a empezar por lo básico, mitad. ¿Mitad de 96 cuánto es? 48. 48. La mitad de 144. 72. Seguimos sacando mitad. Mitad de 48, ¿cuánto 24. Es? 24. 24. Y la mitad de 72. 36. Es igual a 36. Puedo seguir sacando mitad. Sí. Mitad 12. 12. Mitad 18. Puedes seguir sacando mitad. Mitad ¿cuánto es? 6 y 9. A ver, 9. ¿Qué más tiene en común tercia, ellos tercia, dos? Tercia, mitad tercia, no tiene. Tercia. 2 y 3. 2 y 3. 2 y 3. Ahora, ay, nomás queda, ahora ¿qué? Yo acá saco mitad, ay, y le pongo queda, 1 acá. Ahí nomás queda. Ahí nomás queda. ¿Por qué ahí nomás queda? Porque ¿qué te está pidiendo? ¿Qué te está pidiendo? El máximo común divisor. Máximo común divisor. Exacto. Entonces, al multiplicar todos ellos, ¿cuánto me daría? 2 a la cuarta por 3. ¿Cuánto es eso? 16. 48. Por 3. ¿Cuánto es eso entonces? 48. Por lo tanto, el máximo común divisor es igual a 48. Bien, profe, me salió lo mismo. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí de 48, 60 y 72, supongo que debe ser 12. ¿Ya? Bueno, vamos a mover un poquito esto para... Bueno. Profesor, ¿y se puede hacer el otro método? Sí, también puedes hacer otro método, pero vamos a seguir con este método. A ver, un ratito, déjame hacer esto nuevo. Voy a copiar parte por parte cada problema, chicos, ¿ya? Profesor, pero deberíamos estar haciendo la 1, ¿no? Ajá, ¿sí? De la página 69, máximo común divisor. Control V, ahí está, ya les envié eso, ¿ya? Revisen en el WhatsApp, ¿ya? Y entonces... Nada, ya, ahí está. Borramos todo y bajamos al número 2. ¿Ya? Igualito, calcular el máximo común divisor de 48, 60 y 12. ¿Ya? Que pongo 48, pongo 60 y pongo 72. ¿Ya? Hacemos con rojito. Mitad, profesor, mitad. Exacto. Esto va a estar un poco más fácil. Ya, a ver. Mitad, veamos. Profesor. Mitad. ¿Mitad cuánto es de 48? 24, 30 y 36. 24. 24, 30 y 36. 24, 30 y 36, profesor, la mitad. A ver, 24, 30. 30. Y 36. ¿Qué más tiene ellos? Mitad, ¿no? Mitad 12. Mitad 15, mitad 18. A ver, ¿todos tienen mitad aquí? No, 15 no tiene mitad. Sacamos tercia. Tercia tiene
profesor, tiene tercia. Tercia 4, tercia 5, tercia 6. A ver, ¿qué más tienen en común ellos? ¿Mitad? No tienen. ¿Mitad? Tercia. Ya no tienen nada. Tercia tampoco tienen, ¿no? Ahí queda. Ay, no, ahí queda. Esta sería 2 al cuadrado. Profe, tiene uno más. 2, 3. A ver, ¿qué más tienen en mitad? ¿Qué más tienen en común? Ah, no, pero eso no es un número. Ojo, he dicho números primos. Nada más saca con factores primos. ¿Cuánto sería? 4 por 3. ¿Cuánto me da eso? Por lo tanto, el máximo común divisor. ¿A cuánto es igual? A 12. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el recorte de esto, chicos. Vamos a hacer recorte nuevo. A ver, ahí está nuestro recorte. Y lo mandamos. Está fácil, profe, el tema. Ya, está facilito. No hay ningún tema es difícil, chicos. Todo es súper fácil. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, dice. A ver, dice. Un electricista tiene dos rollos de alambre de cobre. Uno de 108 metros y otro de 120 metros. Si desea cortarlos... Los sacamos este máximo común divisor. Si desea cortarlos en partes iguales y con la mayor longitud posible, ¿cuál será la medida de cada parte? O sea, ¿qué es lo que...? Mira, en este caso dice que tiene dos rollos de alambre y quiere cortarlo en partes iguales, ¿ya? Pero, o sea, y tanto de 108 metros y de 120 metros, quiere sacar la mayor cantidad posible de partes de alambre. Entonces, ¿qué vamos a hallar? Vamos a hallar su máximo común divisor de 120 y 108. ¿Cuál será la medida de cada parte? Ya, mira, si deseas cortarlos en partes iguales y con la mayor longitud posible. Si tú quieres que lo agarras, ¿qué haces? Lo cortas de 2 metros cada uno. Tú puedes cortar de 108 de cada 2 metros, te va a salir 54 partes. Cortas de 120 metros, cada 2 metros te va a salir 60 partes. Si tú lo cortas... 54 metros, profe, solo sale dos partes. Ajá, sale. De 108 sale 54 y de 120 sale 60. ¿Cierto? Ahora, si tú quieres también lo puedes cortar, en 3 metros cada uno, tanto de 108 como de 120. Cada 3 metros también puedes cortarlo. Cada 4 metros también puedes cortarlo. Pero tú tienes que buscar el mayor posible. No sé cuánto es, lo vamos a hallar ahorita. ¿No? Entonces simplemente vas a hallar su máximo común divisor de 120 y 100. ¿Ya? Profesor, ¿ellos de ahí tienen mitad? Sí, tienen mitad los dos. Ajá. Los dos tienen mitad, 60. ¿Mitad de 100 cuánto? ¿8 cuánto es? 54. 4. 54, otro, ¿qué más? Me tienen media, mitad, profe. 30. Mitad, profesor. 27. 22, no, 27. ¿Qué más tienen? ¿Mitad ya no tienen? Tercia. Tercia. 10 y 9. ¿Qué más tienen ellos? Ya no tienen nada. Ya no tienen nada, profesor. No, o sea, aquí estamos sacando el máximo común divisor. Ya no tengo que sacar otra vez tercia. Ahí queda. Por lo tanto, sería 2 al cuadrado por 3. ¿Cuánto sería eso? El máximo común divisor es igual a 4. Bueno, sería igual acá, ¿no? A 4 por 3. ¿Cuánto es eso? 12. ¿Pero qué te dice la pregunta? ¿Cuál será la medida de cada parte? La medida será... La medida será de 12 metros. Si tú quieres, podrías cortar lo más pequeño, ¿ah? Si tú quieres, podrías cortar hasta de 6 metros. Podrías cortar de 4 metros. Podrías cortar de 2 metros. Podrías cortar de 1 metro. Cada 1 metro. ¿Pero qué te dice el problema? Si desea cortarlos en partes iguales y con la mayor longitud posible. Como te pise con la mayor longitud posible, tú tienes que hallar el máximo común divisor. ¿Ya? Entonces sería 12 metros. ¿Ya? Y si, profe, y si dice la menor cantidad posible sería
Uno, pues. Cada un metro. Pero eso lleva tiempo, recién es temprano. Cada un metro sería pechico. Se te pediría con la mínima cantidad posible cada un metro, nada más. Y si dirían no partes iguales, ¿sería MCM? No. ¿Qué te dice 12, antes de 12 M, 12 metros? ¿Qué dice? La medida será de 12 metros. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a pausar nuestra grabación. ¿Ya? Profesor, nos ha sobrado tiempo. Sí, nos ha sobrado tiempo. Entonces, chicos, bueno, ¿cuánto nos sobra? ¿Cuántos minutos nos faltan? ¿Ya? Un montón, profe. Ya, entonces, chicos, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer todo lo que es la tabla estadística. ¿Ya? Allá va mi extracción. ¿Ya? Bueno, entonces, vamos a hacer gestión de datos. Chicos, gestión de datos es bien facilito. Ya, les voy a compartir la pantalla. Vamos a hacerlo así, Algo ha pasado acá con mi audio, chicos. ¿Otro recreo, profe? No, ya no, ya. Profesor, ¿y ahora qué hacemos? Ya vamos a hacer gestión de datos, chicos. Un momentito. Ya, a ver, vamos a compartir la pantalla. Triple tema. Ajá. Entonces, lo que vamos... Bueno, es que, chicos, las cosas están bien facilitas. ¿Ya? Entonces, vamos a... Profesor, yo quiero gestión de datos.